Le saludo con muchísimo gusto y para mí es un honor, un privilegio el poder estar hoy aquí con un hombre de Dios que seguramente usted lo ha escuchado o predicar o cantar. Hoy estoy con el pastor Paulino Bernal y de verdad que es un verdadero gusto poder tener esta conversación con usted. ¿Cómo está? Muchas gracias Pilar. Muy bien, gracias a Dios. Se ve. Y gracias, gracias. Y gracias a Dios porque podemos juntos comunicar parte de mi vida en esta entrevista. Y que hay cosas bien interesantes porque, eh, en mi personal opinión, creo que cuando Dios elige a alguien, hace que su vida sea muy interesante desde sus inicios hasta que Él decida poner eh, la línea final. Y, y vamos a comenzar con eso, vamos a comenzar con los inicios, con su infancia. Usted es del Valle de Texas. Exactamente. Cuéntenos un poco acerca de su infancia. Nací en la ciudad de Raymondville y a una edad de cuatro o cinco años. Eh, mi, mi madre y mi padre se movieron para Macallen entonces, uh, a la edad de cinco años, mi padre y mi madre se divorciaron o ¿no? se separaron. mi madre se me movió para kingsville. y allí empezamos a vivir una vida muy, muy pobre. no, no teníamos. Eh, mi madre limpiaba casas y departamentos para sostener la familia. dos hermanos tres hermanas, mi madre y yo. Y un día llegó un hombre por la casa, era vecino, quería vender una guitarra. Y le dije a mamá, mamá, cómprela, porque voy a aprender a tocarla y le voy a ayudar financieramente. Y la razón por qué le dije que la comprara y la compró con sacrificio y haciendo pagos y todo eso, es que ahí en el barrio, por lo menos una o dos veces por semana los vecinos traían sus sillas al patio de esta casa y luego llegaban hombres con guitarras y empezaban a cantar coros como yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Y usted todavía no conocía a Cristo. No, nada. No. Era un niño. Exactamente. Y entonces me encantaba cómo tocaban la guitarra y yo me recargaba en la cerca para, para ver cómo le hacían para tocar porque ahora ya tenía yo guitarra y yo quería aprender. Y a los cuantos días es, estaba yo tocando algo en la guitarra y pasó un hombre que tocaba el acordeón y me invitó para ir a tocar con él a la cantina. Y le dije, a, 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 pues si mamá me da permiso yo voy. Fue y pidió permiso con mamá. Y mamá dijo, si lo traes a la puerta de la casa cuando terminen, puede ir. Entonces, tocábamos en una cantina. Él cobraba tanto dinero por tocar ahí. No me daba a mí nada. Ah, bueno. <laughs> Pero me dejaba las propinas. Ah, bueno. Y con las propinas yo ganaba más que él. Porque miraban un muchachito joven de siete años. O sea, un niño en una cantina. Ocho años tocando la guitarra. Y... Le echaban nickles, le echaban pesetas a veces, y a medianoche sacudía yo la guitarra y le daba las monedas a mamá. Y Esa fue mi infancia cuando empecé, y ahí aprendí a tocar algo el acordeón, de verlo a él como tocaba también, y de ver otros artistas que fueron mis, mis, a los que yo admiré mucho: fueron personas como Tony de la Rosa, eh, Valerio Longoria, que eran, en ese tiempo eran músicos muy populares. Déjeme hacer una pausa en esto porque vivimos en una sociedad actualmente en donde los divorcios son muy comunes. Pero a usted específicamente, ¿cómo impactó su vida el divorcio de sus padres cuando usted era tan pequeño, cinco años, dice que tenía cuando ellos se separaron? Pues me impactó de una manera que yo, yo, yo empecé a ir a la escuela ya de seis años en adelante o antes de eso y ya ve que los niños siempre hablan de su papá y que mi papá es este y que mi papá es mejor que otro y que siempre hablando, elevando su papá y el otro elevándolo más al de él. Y yo tenía que callarme porque no puede hablar de mi papá, que, se, que no vivía con nosotros y todo eso. Eh, los resentimos, parece que no, muy, muy, muy difícil, muy difícil vivir una vida sin tu padre. sí, sí, sí. sí. Y además, bueno, eh, en, en una época en donde esas, ese tipo de cosas además se tenían que callar y seguramente eso generó una herida en usted que afectó su adolescencia, afectó parte de su vida o usted siente que eso no tuvo eh, pues mayor eh, impacto para el resto de su vida. O sea, sí había una herida, pero lo llevó por un camino diferente. Sí había herida y sí había necesidad, pero... Yo me enfoqué más en la necesidad que, que teníamos de vivir una vida con más recursos, porque como estábamos estaba muy muy, muy difícil. Entonces, por eso empecé a tocar eh, el acordeón y un día que mi hermano vino a, a visitar a papá aquí en Macallen fueron a Reynosa y mi papá le compró un bajo sexto a mi, a mi hermano y ahí fue donde formamos el conjunto Bernal. Wow. Mi hermano Eloy y yo y otros otro, dos muchachos de ahí. De, de, de Kingston, eh, formamos el Conjunto Bernal. Pero ese fue su brinco porque me dice que usted empezó tocando la guitarra en una cantina, o sea, y, pero realmente usted, su instrumento eh, más conocido es el acordeón. ¿Cómo fue ese brinco? ¿Fue a, a raíz del, de la formación del conjunto o cómo fue? Bueno, cuando empecé a tocar con el, con el acordeonista y me gustaba como, como tocaba, yo también empecé a a pedirle prestado el acordeón y me decía: Te la presto, pero mañana, mañana vengo por ella. Pues no me da mucha, <laughs> mucha oportunidad, pero un vecino de nosotros, amigo mío, su papá le compró un acordeón. Y en, pero él nunca aprendió a tocar y yo la usé el acordeón para yo aprender a tocarla. Y de ahí fue donde empezó el conjunto Bernal. Y ahí fue, ese fue su brinco: de la, de la guitarra al a, acordeón. A la acordeón sí. Bueno, qué increíble además, porque. Eh, de pronto esto le fue llevando a un camino que era totalmente desconocido, porque esto, yo creo que en ese entonces usted no pensaba en lo que iba a suceder, ¿verdad? Más a futuro. Pero antes de pasar a eso, que, que por supuesto que lo vamos a tocar, porque yo sé que mucha gente quiere saber acerca de su historia profesional, quiero ir a su historia personal. Cuando conoce a su esposa, okay. ¿cómo es que usted, bueno, antes de eso, usted abandona la escuela, ¿verdad? Deja de sí, ir a la escuela. Eh, y la, por la misma razón, eh, para poder salir a, a tocar, eh, preferí sacrificar la, la escuela. Para ¿Se salir. arrepiente de eso? Perdón. ¿Se arrepiente de haber dejado no? la escuela? Me he arrepentido todo, toda <laughs> mi vida, porque los estudios es lo mejor que puede, puede uno recibir, preparación, y especialmente hoy en día necesita uno la educación. Pero... Eh, viví una vida en, en, basada en lo lógico, en las enseñanzas de mi madre, en, en la, la visión de que un día de estos vamos a salir de, de este pozo. Y sí fue, y sí fue así. Y sí fue. Luego sigue avanzando su vida y conoce a María, su esposa. Exactamente. ¿Cómo la conoce? Cuéntenos. Bueno, el, el amigo mío que su papá le compró el acordeón. Empezó a tener un, empezó una novia este, que era muy amiga de, de quien ahora es mi esposa Mary. Entonces él y yo éramos inseparables. Entonces él me platicó de que está saliendo con esta muchacha y esto y lo otro. Y entonces eh, y dijo, y, y, y con ella está bien, eh, muy amiga de Mary. Uh -huh. Le dije, pues dile que sí, <laughs> que, que si sí, vamos los cuatro. <laughs> ah, a, 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 y entonces ahí fue donde este, me, dijo, me dijo Mary, Mary que sí. Y entonces los cuatro salimos a, 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 pues a... ¿Pero a usted ya le gustaba, Mary? como no? Sí. Es la, la más hermosa de, de, la, oh. su, de, la, de la ciudad. No, en serio, sí. la, de la ciudad. Eh, Beauty Queen por, por wow. dos, tres veces en, en, en diferentes años. Eh, muy hermosa y usted flechado perdón usted flechado enamorado ah cómo no y luego cómo ella cede a, a, a pues también enamorarse o cómo empieza esa relación bueno este cómo le dijo usted para empezar que estaba enamorado de ella no, así digo porque porque el, el, yo creo que de pronto a lo mejor eso puede ser como una barrera no el saber que está con la mujer más hermosa cómo le dice sí pues la verdad es que no me acuerdo cómo lo hice, pero lo hice. aquí estoy. Pero, pero gracias a Dios que, que pude. Este, pues nos fuimos conociendo, conocimos cómo éramos y todo. Y, ¿Pasó mucho tiempo para que se hicieran novios y luego casaran? No. Casa, ¿no? no este, fue, fue un tiempo corto y. Y muy, muy, muy agradable, muy, muy, muy bonito. Después se casa y hace una y forma una familia con ella. Exacto. ¿Qué tal la vida de casado? Para, para mí, muy bien, gracias a Dios. Y para mi esposa también. Este, yo nunca, nunca me, 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 me imaginaba you know, que iba a ser el esposo de Mary Bainton. Sí. Y, uh, porque la verdad es que. Todo, todo en la ciudad la reconocía como una mujer muy hermosa, muy, muy amable, muy correcta. Y Dios se la quiso dar a usted. Exactamente. Y luego, no solo eso, sino que le entrega hijos. Exactamente. ¿Qué, qué tal le fue con los hijos? <laughs> Dios, la historia es muy padre cuando es la, empieza la historia de amor y, y el punto es cuando vienen los hijos y es una gran responsabilidad. Es una falta? gran responsabilidad. Yo como le va a toda, a toda pareja que tiene hijos, llegan a la edad de los hijos cuando ya, ya saben más que mamá y papá y, y, y ahí y alguien me dijo, dijo, hace unos días una, un abogado dijo, tienes unos hijos muy... Muy bueno, dijo, Dijo, este, habla mucho de ti, eso, cómo están ellos en su, su vida. Y le dije, no, nomás sucedió. Sí, no. no, de ninguna manera. ¿Lágrimas hubo lágrimas? Se, se llevó lágrimas, se llevó mucha enseñanza de parte de su madre. Ella siempre los instruyó muy desde... Porque yo me pasé mucho tiempo afuera en el camino tocando con el conjunto por todas partes, pero mi esposa se lo llevó muy cortitos. Sí. Y entonces se le debe mucho a Mary eh, la, la vida de mis hijos. El que el que sean personas de bien o ¿no? que es ahora complicado eso. Estaba hablando de su vida en el conjunto. El formar un conjunto lo lleva a usted lejos de casa por 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 horas, por días, tal vez. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Cuéntenos eso y luego cómo es eh, el, el que ustedes se hayan vuelto tan famosos. ¿Cómo eso impactó su vida, afectó su vida o trajo problemas a su vida? Bueno, cuando estaba, empecé a tocar el acordeón, un día me di cuenta que había un estudio de grabación en Alice, Texas. Y había una compañía de discos que se llama Discos Ideal, el señor Bentancur de, de San Benito. Paco bentancourt que ya pasó de vida, y el señor Armando Marroquín, que también pasó de vida en Alice, Texas. Eran socios de la compañía de discos Ideal. Y yo me di cuenta que había ese estudio de grabación y que estaban yendo músicos a grabar. Entonces, un día yo me, me, me fui. ¿Cuántos años <laughs> tenía? Yo, yo creo que eran como unos 11 años. Ay, no y entonces me salí de la escuela a las escondidas y me fui para Alice, Texas en Rides y, y llegué al estudio y este, por cierto no te cuento que de acá para acá cuando llegué a casa me la, me la estaba esperando mi mamá hablando de, de disciplina ahí conocí al señor Armando Marroquín y estaban esperando un músico acordeonista que llegara porque iban a grabar a la esposa del señor Marroquín. Entonces eh, no llegaba, no llegaba el músico y le dije yo al señor Marroquín: Yo toca el acordeón, señor. Dijo: A ver, tócala. Ya nos pusimos a acompañarle a, la, a su esposa y le gustó. Entonces grabamos el disco y de ahí en adelante él empezó a llamarnos, más bien a re, iba hasta 15 y me recogía para venir a acompañar así su esposa y otros cantantes. Y un día nos dio la oportunidad a mi hermano Eloy y a mí a grabar nuestro primer disco. Y fue un éxito, un éxito pero grande. Este, por cierto que hasta la, hasta la, la fecha, eh, mi único camino se llama la canción, ha sonado por todo el mundo. Entonces, pues, empezaron a llamarnos de diferentes partes de la ciudad de Dallas, de San Antonio, de Houston, del Valle. Andábamos and, tocando en los bailes, era, nos decían los Bernalitos. Y entonces, este, un día el señor Marroquín dijo, vamos a salir en gira eh, y quiero que vayan ustedes. Bueno, vamos. Salimos para el estado de Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Washington, Oregon, Idaho. Todo eso, hicimos un recorrido por todos los lugares este donde ya tenía el contactos y fuimos y, y tocábamos en los bailes y era algo admirable porque miraban un, 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 mi primer baile que toqué en, en San Francisco California estaba tocando Pérez Prado estaba en un salón lujoso con chandeliers con toda la gente puro toxiro puro de lo, este y pues la gente bailando con Pérez Prado y todo lo más. Y luego en el intermedio presentan a nosotros y empezamos cantando las canciones y todo, de tal manera que toda la gente dejaron sus sillas y sus mesas y se vinieron a, nomás a eh, escucharnos. Y entonces ahí empezamos nosotros una canción y terminaba y pum, entra nosotros, otra, 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 sin parar. Y de ahí se esparramó la, la fama de que nos ocuparan en otras partes. Chicago, en la Florida de diferentes lugares, por, y ahí empezó el éxito del conjunto Bernal. ¿Esa fue su, su actuación más memorable o hay alguna otra que usted recuerde y que diga, esta fue la que más me gustó y la que más se quedó grabada en mi corazón? Bueno, con el conjunto Bernal, cuando damos en los bailes, tuvimos muchas experiencias como esas, eh, pero... La, la, el impacto más grande de mi vida fue cuando fuimos a Vietnam. Ay, cuéntenos esa historia. Sí, cómo no. Eh, el presidente Lyndon Johnson quería enviar un grupo musical, como lo hacía Bob Hope, él llevaba los artistas del, de Hollywood. Pero ahora querían enviar un músico, unos músicos tejanos, que fueran a entretener los, las tropas hispanas que andaban allá. Y escogieron el conjunto Hernán. Entonces, llegué, bueno, mi experiencia cuando salimos de aquí, de, de, del Corpus Christi, para, para Vietnam, íbamos en un avión privado, grande, de, solo con, para nosotros. Y cuando llegamos a Vietnam, de repente el avión se fue así de pico para abajo íbamos nosotros asustados porque no nos avisaron nada ni qué, qué estaba pasando, creíamos que nos íbamos a estrellar, pero lo que estaban haciendo es dejarse quedar hasta llegar a una velocidad y luego se nivelaba y iban y aterrizaban. La razón porque se si empezaban a bajar antes, nos bombardeaban. Entonces, entonces este, llegamos inmediatamente nos suben en camiones y nos llevan a la primera presentación, luego el primer día. Directo. Las presentaciones eran en el monte donde andaban guerreando. Y esa primera noche llegamos a ese campamento donde había muchos muchachos de acá, del Paso, de San Antonio, de Corpos, de Valle, de todas partes, y estaban ellos este, pues, esperando el conjunto Bernal y empezábamos, mi hermano y yo afinando el bajo sexto en un cuartito de artificial que ellos pusieron allí y estábamos afinando cuando de repente los flares, las luces, los, se alumbró todo, todo aquel espacio y empezó la balacera y acabamos de llegar nosotros a Vietnam, el Vietcong estaba en, en, venían a atacarnos a nosotros que íbamos a empezar a cantar allí entonces, este pero los muchachos de, de nosotros acabaron con el enemigo rápido. Y, y, ¿Sintió miedo? ¿Cómo no? Oh, sí, que... Entonces empezamos a cantarle con generadores, ponían luces, eh, hicieron unas plataformas ahí. De, empezamos y les cantaban: Mi tierra linda y querida, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me lleven a ti. Se le rodaban las lágrimas a los muchachos y. Y luego les cantamos las canciones de nosotros que grabamos. Fue una experiencia tan, tan bonita, y con, pero con todos los honores que recibimos del general Westmoreland, los honores que recibimos del presidente Lyndon Johnson, y con toda la fama y con todo. El, nunca encontré la respuesta a preguntas como: ¿Qué va a suceder cuando me muera? ¿Dónde voy a ir a parar? Yo oía del infierno, yo oía del cielo, todo eso. Yo creía en Dios, yo creía en todo, pero nunca conocía. Y llegué a un punto en que decía, el mundo se acaba para el que se muere. Yo, yo, yo me fui detrás de la fama detrás del dinero detrás de todo eso. ¿Qué peligro se encontró en eso? ¿Qué peligro se encontró en la fama? Porque hoy hay muchos jóvenes que nos están viendo en este momento que su principal objetivo es el ser famosos. hoy es como ese chip que, trae, que traemos o que trae la juventud por las redes sociales, por diferentes medios. y creo que el que usted pueda contarnos los peligros a los que te enfrentas cuando te vuelves tan famoso eh, puede impactar la vida de la gente, de los jóvenes que nos están viendo. a qué se enfrenta usted? bueno, en primer lugar, sobre, la, sobre lo que este mundo ofrece que de, se va uno detrás de todas esas cosas pensando que ahí está, es parte de este mundo de la fama y de la música, que es, que es el licor, que es el, la, el cigarro, que es la marihuana, que es las inyecciones de morfina y de, de cata y de, de todo eso, el cual yo participé en, en, en cosas como esas. Y, pero... Con todo, con todo eso, lo único que estaba causando es hundirme más y más y más. A mí nunca me gustó tocar cuando estaba, estaba tomando. Nunca, mucho menos, cuando fumé un cigarro de marihuana para subirme a, a tocar. Nunca lo hice. Porque me gustaba tocar bueno y sano y me gustaba tocar bien para que le gustara a la gente. Pero yo sabía que si hacíamos una buena presentación, iban a venir otras. Y si, le iba, si me iba, me, pero pasaba la presentación y nos íbamos con los amigos, íbamos a las parrandas, y, al, y ahí, ahí viene la drogadicción y viene todas esas cosas. Las cuales les digo a los jóvenes: stay away from those things. Completamente hazte un lado de todo eso. Busca, pon tu talento, tu música que Dios te ha dado, úsala para bendición de la gente y que sean bendecidos, que les guste, que, que se gocen con tu música. Entonces, ahí, ahí solito eso te, te va elevando. Me encanta esto, que nos, no por lo que vivió, sino porque... Esto le da la oportunidad a, la, a muchos jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, o a muchas personas que creen que ya no tienen más oportunidad porque han consumido drogas, porque eh, tal vez están dentro de un vicio, de una depresión o de, o de una situación así, que ya no hay futuro para ellos. Pero yo quiero que usted nos cuente cómo es que después de todo esto llega a los pies de Cristo. Bueno, aquí en... en uh... En Macallen otra vez vuelvo a mi amigo de Kingsville, que su papá le compró el acordeón, que un día me llamó y me dijo, me voy a mover también para Macallen Yo ya me había dejado Kingsville, uh -huh. este, conocí a mi esposa y ahorita podemos hablar un poco más sobre ella, sí. porque no nomás fue lo bonito de todo, sino uh -huh. que pasamos una vida, me recuerdas de otra vez para volver sí. al, al punto que me acabas de decir, sí. pero quisiera tocar esto cuando... Mi esposa y yo eh, vivimos una vida muy bonita y todo cuando nos casamos, pero con el tiempo yo llegué, empecé a llegar a la casa cobrándoles celos, empecé a llegar a la casa con, eh, a veces borracho, cobrándoles celos, este, griterío delante de mis hijos que estaban creciendo, y todo eso sería, yo no sé, por lo que yo miraba en los bailes, miraba muchas traiciones entre esposos y esposas ahí en ese, en ese ambiente donde andaban este entonces la cosa es de que un día hubo un pleito muy horrible entre mi esposa y yo del cual eh, ella quería arañarme la cara y, y, y gritaba a mis hijos que vinieran a, a darle auxilio y yo le agarraba sus manos y, y y, y no quería pegarle ni quería nada, pero estaba, más bien estaba defendiéndome porque ella estaba bien furiosa. Entonces ella se cae ahí en el piso y mis hijos gritando y llorando. Y yo me salí y me fui a emborrachar otra vez. Pero el 18 de octubre de 1972, un muchacho que yo ocupé, para que viniera a trabajar con nosotros en un restaurante que pusimos aquí en el centro mall, el primer mall que se abrió en en aquí en Far. Nosotros él y yo, este es amigo mío del, del, del acordeón, el que su papá le compró el acordeón, eh, él y yo pusimos un restaurante nuevecito en el mall, con el mejor equipo nuevo, todo en el restaurante, todo, todo. Ocupamos un, un cocinero. Y el cocinero era un muchacho joven cristiano que empezó unos estudios de Biblia aquí en Macade. Invitó a mi esposa, a mi hijo Junior, a mi hijo Loy, a, mi, a mis, mi hija Sonia. Y ahí fue donde mi esposa se entregó al Señor Jesucristo. Ella antes que usted. Un día antes. Y ella le dijo, le dijeron, mañana vamos a invitar a Paulino para que venga. Y dijo a mi esposa: No pierdan su tiempo, ese hombre no lo cambia a nadie. Pero ellos insistieron y yo vine. Una casa cerquita de aquí donde estamos. Vine y allí este joven que le habló a mi esposa y a Junior, que fueron los que se entregaron al Señor, me explicó cosas tan sencillas y tan bonitas que no me quedó otra más que caer de rodillas y le dije a Dios: Dios Por favor. Cámbiame, perdóname. Te prometo que el resto de mi vida voy a vivir para ti. Lo que sé hacer te lo será para ti, Señor. Y pues, qué es lo que sabía hacer: hacer bailes, empecé a hacer las fiestas cristianas. Sabía tocar el acordeón para cantar canciones que me borracho porque traigo sentimiento y pensé que. Ahora cantar un día a la vez y cantar las canciones que hemos grabado. Todo por un joven que se atrevió a hablarle a un hombre orgulloso llamado Paulino Bernal y decirle, Jesucristo te ama. Y ese es el mensaje que Dios quiere que toda persona entienda. Que Dios nos conoce a cada uno. Dios conoce el nombre de cada uno de los que están escuchando ahorita. Dios te conoce. Y Dios dice, yo te amo. Yo di a mi Hijo por ti para que Él viniera, dejara su trono de gloria y viniera a pagar lo que nosotros no podemos pagar, nuestros pecados, a llevar nuestra condenación para que no tengamos que ser condenados. El Señor Jesucristo a eso vino, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este joven me explicó a mí que cuando Dios creó al primer hombre, lo creó con cuerpo, con alma y con espíritu. Y es tan importante que entiendamos esto porque si no, nunca se van a salvar la gente. ¿Cuál es el espíritu de la persona? ¿Cuál es el corazón de la persona? Cuando el corazón, yo quiero, te quiero con todo mi corazón y, y quiero a Jesucristo y lo recibo en mi corazón y se apuntan aquí. Ese no es el corazón al cual se refiere Dios. Ese es el corazón del cuerpo. El corazón de toda la persona eres tú, el que vives allá adentro. Tú eres la persona espíritu y tienes un alma. En tu alma está tu mente, tu voluntad. Está en tu alma, tus emociones, tu mente, tu alma y tus emociones. Dios dice: Yo quiero vivir en ti, pero quiero que todo tu alma, todo tu espíritu, y tú que vives dentro del cuerpo, vivas para mí. Te regalo la salvación. Y ahí fue donde yo entendí por este muchacho que tenía que recibir a Jesucristo. Y si una persona quiere la salvación, tiene que invitar al Señor Jesús a que entre. Y ahorita no es ninguna casualidad que estamos hablando de esto. El Dios fue, lo preparó en su, en su misericordia, que nos tiene, en su amor que nos tiene a todos los que estamos aquí. De que quiere que cada uno tenga vida eterna. Reciba el regalo de la salvación. No nomás el perdón de los pecados, sino que también nos regala el perdón y nos regala su justicia. Nos justifica con, con lo justo de Él que nos regala para que podamos recibirlo a Él, invitarlo. Y Él entra en nuestra vida y nunca nos volverá, a, nunca nos va a dejar. Va a estar con nosotros todos los días. El 18 de octubre yo caí de rodillas, 1972. Ya vamos a cumplir 50 años de aquel día cuando allí en esa casa me arrodillé y le dije señor, sálvame por favor, entra a mi vida y 50 años de una vida linda. ¿Ha sido fácil? De ninguna manera. No, eh, sería un engaño decirle a la gente que si te entregas a Jesucristo todo va a ser bonito y va a ser todo. Si el Señor Jesús sigue padeciendo y pasó por todo lo que tenga que padecer, ¿qué, qué no harán con nosotros también? Jesús? Y la, eh, tenemos el enemigo, el enemigo que es Satanás y sus demonios en contra de nosotros. Tenemos también... Personas que no creen en contra de nosotros, pero como decía mi hermano Eloy cuando le preguntaba, Eloy, ¿cómo te va? Y me decía mi hermano, pues aquí batallando conmigo mismo. ¿sí? <laughs> y es real. <laughs> que es un enemigo grande que tenemos. Hoy que ahorita que mencionas a su hermano Eloy, su hermano Eloy fue su hermano, su socio, y él ya no está aquí. ¿Cómo afecta a Paulino Bernal la, la muerte de su hermano? bastante grande porque él y yo éramos inseparables siempre en todo lo que anduvimos en la música siempre juntos además yo, yo digo que mi hermano y no lo digo yo lo dicen todos los músicos que tocan las guitarras y el bajo sexto no hay otro como el hoy para tocar el bajo sexto y no hay otro con su modo de ser un modo de ser muy muy amable. ¿Lo extraña? ¿Cómo no? Sí. Cuando, cuando él falleció, que venía en su autobús y venía su hija y su hijo, venían de una, de una iglesia en Corpus Christi y de repente alguien aventó una piedra al, al windshield del, del autobús y explotó tanto que él jaló el, el autobús y se volteó y fui y pegó en una pared de cemento y ahí mi hermano se fue con el señor lo extraño bastante como no y... pero sabemos que él mi papá mi mamá mis hermanos mis hermanas mis tíos mis tías todos se entregaron a Jesucristo un día que estábamos teniendo una reunión de familia. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos eso. Porque no? es bien difícil, y lo platicábamos fuera de, del aire, fuera de esta entrevista, lo más complicado es ganar a la familia. Exactamente. Pero estábamos en, en Lubbock, Texas, y yo estaba escuchando la radio hispana, la única que había en ese entonces. Estoy hablando de hace 52 años, 51 año pasado. Estaba oyendo la radio y estaban anunciando: Paulino Bernal, hoy por la noche en la iglesia Julana, no dejen de ir. Pero en fondo musical ponían una, una canción con mariacho o una polka o algo así, y se burlaban y se carcajeaban los locutores. Sí. Y luego ponían un anuncio: el conjunto Bernal estará en el salón de baile hoy en la noche con el, el hoy Bernal y esto que el otro. Y ponían un himno musical y se burlaban. Luego me di cuenta que mi hermano Loy estaba escuchando y decía: Loy, ¿por qué hacen eso? No tienen que hacer eso. Y esa noche me fui a la iglesia, fui, compartí mi testimonio, mucha gente se entregó al Señor. Nos fuimos a la casa del pastor esa noche y el pastor nos, nos invitó, a, me invitó a mí para ir a cenar con él. Y, y en, en la casa pues había nomás una mesa, una estufita y era un, un pastor humilde que financieramente no, no tenían mucho, pero bien, bien amoroso. Y, le, y su esposa estaba preparando la cena y le dije, vamos a orar porque voy a tener una reunión con la familia. Yo quisiera que Dios lo salvara. Y caímos de rodillas y empezamos a orar ahí. De repente sentimos el poder de Dios tan grande que la esposa del pastor apagó la estufa y cayó de rodillas también. Estábamos todos llorando, sintiendo la presencia de Dios, como diciendo: Estoy confirmando lo que estás pidiendo. Porque dos días después estábamos en, en, uh, en Kingsville y. Mi sobrina había rentado un salón para reunirnos toda la familia, un family re reunion. Invitaron a mamá, mis tías, mis tíos, mis sobrinos, mis hermanos, hermanas, toda la familia. Y, y estábamos ahí en el salón esperando que llegara mi hermano, el Oye, que era el fa que faltaba. Y por fin llegó y se vino directamente donde yo estaba y me dijo. Nada más vine a desearte Feliz Navidad porque se, se aproximaba la Navidad. Y dijo, pero que me tengo que ir, tengo que ir a, a, la, a la misa. Le dije, oye, aquí también se va a hablar del Señor, quédate. Entonces, lo convencí que se quedara y agarré la guitarra y llamé a mi familia y empezamos a cantar coros. Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Y eh, cantamos unos cuantos coros y luego abrí la Biblia. Y le leí lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego les hablé de Nicodemo. Cuando el Señor Jesús le dijo, si quieres entrar al reino de Dios tienes que volver a nacer. Y le dije, mamá, tíos, tías, familia, si cada uno de nosotros... Cada persona en el mundo quiere entrar al reino de Dios, tiene que volver a nacer. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre siendo, siendo viejo entrar al vientre de la madre otra vez? Y le dije, dice el Señor Jesús, Nicodemo, ya naciste de la carne, ahora te falta nacer del Espíritu. Porque la persona, cuando Adán y Eva pecaron, Entró el pecado en Adán y Eva y el Espíritu se separó. Y por eso toda la gente nace sin el Espíritu de Dios. Lo que le falta a la gente no es religión, es el Espíritu Santo dentro de cada persona. Pero no puede entrar el Espíritu Santo porque todos somos pecadores. Necesitamos perdón. Y no nomás perdón, necesitamos quedar justificados completamente. Y el Señor Jesús vino y hizo posible todo eso. Danos el perdón y regalarnos su justicia de él para que quedemos justificados delante de Dios y podemos recibir un Cristo santo que entre en nuestra vida, que nos va a ayudar. No, no se forza en nosotros, pero siempre va a estar para ayudarnos al momento. Una cosa sí podemos confiar, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y si en algo fallamos, Él no, él no nos da una patada. Él nos levanta y, nos, y dice... No te dejaré, no te desampararé, voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Y ahí es donde toda mi familia se entregaron al Señor Jesucristo y hasta la fecha. Ahí se entregó mi mamá, mis tías, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Mi hermano Luis sirvió al Señor como predicando 20 años con su familia. Mi hermano Luis es pastor en Kingsville. Resultado de esa reunión, mi, hermano, mi sobrino Ernesto, que es el que está encargado de este estudio. Eh, ahí también es fruto de, de esa reunión, porque hay poder en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de que hay perdón, de que Dios nos ama, de que Dios lo, lo que más quiere es que recibamos a su Hijo Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, no hay, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se puedan salvar, solamente en Cristo Jesús el Señor. Así es que ahí fue donde. Sí se pudo, sí pudo. Sí le regaló Dios porque de verdad que es un regalo la oportunidad de ver a su familia salva, porque como lo decía, eso nos da la esperanza de saber que no importa qué pase aquí, sino que allá lo vamos a esperar en la eternidad, allá, allá es en donde va a seguir disfrutando. Amén. Otra de las cosas bien importantes dentro de su vida fue su participación o su trabajo junto con Ricardo Mejía. Cuéntenos, ¿cómo fue con él? Ricardo fue un, un compañero bien fiel y bien puntual y bien, bien buen compañero. Grabamos muchas canciones juntos, caminamos muchas millas juntos y nada menos hoy en la tarde estábamos escuchando los cantos del disco más reciente que, que hemos grabado Ricardo Mejía y un servidor. No, me preguntó mi sobrino, ¿cómo le vamos a poner este nuevo disco con Ricardo Mejía? Le dije, ponle, sigue cantando Ricardo Mejía y Paulino Bernal. Así se va a el título. De él. Porque este, aunque él no puede ahorita tocar porque lo operaron de su rodilla y su otra rodilla también la tiene dañada, y para estar tocando es este, bastante difícil a su edad, pero buen compañero, bueno, nunca, de los nunca tuvimos problemas entre nosotros. No, nomás con Ricardo, con todos los demás compañeros. ¿Cómo, cómo se hace para mantener eh, a las personas unidas y para tener esas relaciones que no se dañen? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con eso? Porque la verdad es que la convivencia entre los seres humanos es de, ya de por sí complicada. Y más cuando se trabaja diariamente, cuando hay tanta cercanía, ¿cómo se le hace? Bien sencillo, ser sincero y hablar con la verdad. Mientras que unos, ellos ven que eres sincero con ellos y que lo que les dices cumples, ellos están contigo. Las divisiones entre todos es siempre cuando el líder toma ventaja sobre los demás compañeros. Entonces ya no, ya, ya, ya no pueden continuar esa, esa, esa condición. También, eh, pues otros factores, pero esos, esos son los más importantes. Usted el llamado que haría ahorita, el mensaje que dejaría para aquellas personas que están batallando a lo mejor en sus relaciones profesionales, laborales, familiares, es la honestidad. Exactamente. Oye, okay, y bueno, en su vida Dios le ha dado muchas bendiciones. Le dio la bendición de ser acreedor de un premio Grammy cuando grabó El Maestro del de Acordeón y sus polcas. Cuéntenos sobre esta experiencia. ¿Qué tal? <laughs> bueno, cuando grabé ese, ese disco... Lo grabé con un propósito y le dije a todos mis compañeros, voy a grabar este disco de mis polcas, pero ahora lo vamos a grabar digitalmente, del mejor sonido y todo, pero con un propósito de que toda la juventud que toca el acordeón o que quiere tocar el acordeón, me hagan el favor y la bendición de tocar mi música. Entonces grabé ese disco para que lo toquen los joven, jovencitos. Yo no sabía cuántos jóvenes había tocando el acordeón, pero ahora me doy cuenta a través de Facebook y YouTube, cientos de muchachos y muchachas tocando el acordeón. Y tú le preguntas a ellos, ¿cuál es tu polca favorita? Y me dicen, lo Italia, Idalia, que es una de mis polcas. Suya, sí. Y, 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 y mencionan las, todas las otras polcas que, que ellos, ellos han tocado. Así es que se cumplió ¿Sí? lo que, el deseo que tenía. O sea, Dios le cumplió el anhelo de su corazón, pero luego le dan el premio. O sea, no solo eso, eso no paró ahí. Usted lo pensaba a lo mejor nada más hasta el llegar a los jóvenes, sino que le dan un premio por eso. Pues le, fue un, un honor muy grande y se lo debo también a personas que creyeron en, 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 lo, en lo, que, lo que podía ser nuestra música, eh, que es como el, el, el director del grupo La Mafia, Lichtenberger. Él, él fue el que se, se encargó de, de preparar todo para los Awards y todo lo demás. Y fuimos a Los Ángeles. Fue una bendición to, to, este, ser nominado para el, para el Grammy. Así es que, este, pues, ¿qué más puedo decir? Sí, ¿no? lo disfrutó. Lo no, disfruté. La verdad aquí. es que sí, si son de esas cosas en las que uno siembra, ¿verdad? Y nunca se imagina qué tan grande va a ser la cosecha. También le acaban de dar el premio del Salón de la, Farm de la Fama a la Música Tejana. ¿Qué tal este premio? Bueno, gracias a Dios por que he recibido eso, esos premios. Este, este último era el Life Achievement Award que fue esta noche fue dedicado a mi gran amigo que es Carlos Guzmán. Carlos ha sido un aparte de un compañero de música y un buen cantante que grabó para mi compañía de discos, eh, ha sido un buen amigo y, y este, un, un fan también de, de su servidor y del conjunto Bernal. Pero es, esa noche fui ahí porque él había sido nominado para el Life Achievement Award y me dio mucho gusto y, y, y hasta ahorita lo felicito y, y se lo merece, muy merecido, Carlos bueno, ¿A quién dedicaría esos, esos premios en este momento? O sea, si usted tuviera que decir, estas son las personas que han estado a mi lado y gracias a ellas, obviamente sabemos que a Dios, pero también gracias a ellas es que yo he alcanzado este tipo de reconocimientos, ¿a quién haría ese reconocimiento público? Bueno, no quisiera meterme en nombres porque es que voy, a quedar, <laughs> voy, a quedar, voy a quedar mal, pero... Los músicos que están ahorita, gracias a Dios que tenemos una buena amistad entre todos. Y los respeto a todos ellos, los admiro, porque como me dijo un amigo mío en Corpus Christi, que fue el señor Domingo Peña, eh, gran promotor de bailes, eh, me dijo un día, y ahora se lo recomiendo a todos los jóvenes: Me dijo, si quieres, quieres prosperar, Paulino. Destínguete, aunque sea por idiota, pero destínguete. <laughs> no. Y así es que yo, yo siempre les aconsejo, ¿quieren, ¿quieren hacer algo? Hagan algo de ustedes, destínganse. Un día andábamos en, en Reynosa, mi esposa y yo, y, y Gilberto Pérez, otro músico de aquí de Mercedes, y su esposa, y fuimos al mercado porque a mi esposa le gustaba ir a comprar las cosas de ir al mercado. Y pues yo no era cristiano, estoy hablando de hace más de 50 años. Nos fuimos a una cantina, cruzar la calle del mercado y estábamos tomando unas, unas cervezas. Cuando de repente llegan dos muchachos, y este, uno con una guitarra, un bajo sexto y otro con el acordeón. Le tocamos unas canciones. Sí, ¿cómo no tocan? Y cantaron como unas dos, tres canciones y le dije, muchachos, así no van a hacer ustedes nunca nada, no van a hacer nada. Dijo, ¿por qué? Porque todo lo que me están tocando son canciones de los alegres de Teherán. Esas son canciones de ellos. Ustedes necesitan lo de ustedes para que ustedes se distingan. Dijo, sí tenemos. Dije, a ver, cántame. Ya no llores, mujer, ya no estés triste. Era Cornelio rey y Ramón Ayala. Wow. Y andaban, andaban tocando, pues haciendo un vivir. Entonces, eh, les dije, vayan a MacAllen, los voy a grabar para mi compañía. Y vinieron, y los grabé. Y como yo con el conjunto Bernal ya había establecido por todo Estados Unidos promotores, gente que tuviera programas de radio y todo eso, eso no había nada. Música tejana no había eh, en ninguna parte, porque hay una diferencia entre la música tejana y la música norteña. Uh -huh. La música norteña son los conjuntos musicales, acordeonistas, etcétera, de, de México y, y siguen la, 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 lo de los Ale de Terán, las dos voces como cantan y, y pero lo han modernizado y han hecho unas cosas maravillosas. El conjunto tejano es, es un poco diferente. Nosotros lo establecimos el conjunto Bernal y empezamos a ir. Vamos a llegamos a Saginaw, Michigan, y tocábamos allí porque, por conducto del promotor de un promotor que quería que fuéramos a tocar allí. Fuimos. Entonces ya conseguí una, un amigo. ¿Tú vas a Ir a la estación de radio americana y vas a comprar un programa de radio todos los sábados por la mañana. Y yo pago el programa. Haz un contrato por un año. Entonces, y luego me iba a otra, otra parte, Illinois. Y así por todo Estados Unidos fui estableciendo gente que tenían un programa de radio por semana. Yo lo pagaba, de aquí mandaba todo el dinero y todo. Y les mandaba los anuncios cuando iba a ir a esos lugares. Ya teníamos comunicación con la gente, con nuestra música. Ya Toda la una logística. <laughs> ¡Qué increíble! Entonces, cuando los Relámpagos del Norte, Cornelio Reina Ramón Ayala, puse, puse a mi hermano Luis, que es las tamboras, y su amigo, y formamos el conjunto Los Relámpagos. Ramón Ayala, Cornelio Reina, mi hermano Luis y el otro muchacho que no recuerdo su nombre. Entonces, ya nomás lo que hice, mandarlos por todos los lugares donde tenía los promotores, empezaron a tocarles sus discos, todo eso, y también este, ya nos los mandaba y los bailes ya fueron a una a algo hecho. Entonces, esa fue la, mañana, la manera, <coughs> perdón, que... <coughs> que logramos eh, ayudar a otros conjuntos también. Eh, y sí, porque ellos no fueron los únicos músicos a los que usted ayudó, ah, hubo no, otros. Vale. Casi todos los músicos de aquí del Valle, yo me recuerdo que la manera como lo hice, porque lo que se necesitaba más que nunca, todos los conjuntos estaban, no tenían dónde ir a tocar. Entonces les dije, mire, era un diciembre, les dije, quiero firmarlos un contrato por tantas semanas por año van a salir ustedes a hacer el recorrido, ya el recorrido que yo ya tenía. Entonces yo les voy a pagar su salario, lo que ustedes cobrarían en ir para allá. Entonces yo cobraba un poco más y Carlos Rumán era el que estaba encargado de la oficina y en, mandábamos los grupos semanales por todas partes de Estados, de Estados Unidos. Así es que los firmé bajo el contrato, los puse en la unión de músicos. Y, y yo pagué los depósitos y todo por ellos y les conseguí el trabajo por anualmente andar recorriendo por todo Estados Unidos. Así es que... ¿Sigue en contacto con ellos? Sí, cómo no. Sí, sí. o sea, es, esas fueron amistades que se, se quedaron para siempre. Todo, todo el tiempo. Qué increíble también eso, ¿no? O sea, cómo de pronto eh, esas conexiones y esa, pues sin querer, porque estoy, yo supongo que usted no se imaginó que iban a ser amistades que iban a quedar para siempre, ¿no? Que sencillamente era una eh, intención de su corazón y funcionó. Y ahora, bueno, pues puede platicarlo incluso como una experiencia. Y estoy segura que ellos se acuerdan, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, ¿Sí? seguro que sí. O sea, le llaman y, y le, les, le. Porque cuando uno recuerda esos inicios de, de algo, de lo que sea, cuando le llaman, ¿qué, plat... ¿qué le platican? Cuando platica con ellos, ¿de qué se acuerdan? Pues desde el, de los las lugares donde íbamos a tocar y todo eso. Pero vamos, vamos a agarrar la amistad de Ramón Ayala. Eh, en el tiempo, en este año pasado, yo fui a su casa por lo menos cuatro, no, cuatro noches con mi conjunto a tocar ahí y cantar cantos cristianos y predicar. Y, y tuvimos unos servicios bien lindos ahí con Ramón, su esposa, por la amistad que tenemos de tiempos pasados. Así es que. O sea, ahora eso se conjuga con eh, el trabajo de, de, del Evangelio. Exactamente. O sea, sí. Se pueden gozar en el trabajo del Evangelio. Han pasado ya 50 años de que usted comenzó con ministerios Bernal Y yo sé que no ha sido fácil porque ya nos lo dijo: estar en los pies de Cristo y caminar y cargar su cruz es complicado. No es nada fácil. Pero tener un ministerio como el que a usted se le ha encomendado. Es todavía más difícil. Exactamente. Tres cosas recibí de Dios como mandato. Lo entendí de esa manera. Una, número uno, ¿cuál va a ser mi función en servir a Dios? Número uno, predicar las buenas nuevas, predicar el Evangelio y predicarlo correctamente porque... Dios no puede respaldar algo que no es cierto. No puede respaldar un evangelio que, que no está correcto. No le podemos quitar ni agregar a las buenas nuevas. No podemos hacer nosotros nada para ganarnos la salvación porque ya la ganó el Señor Jesús por nosotros. Lo que tenemos que hacer es el requisito de recibirlo a Él como máxima autoridad de nuestras vidas. Número uno, salvación. Número dos, ¿cuál es la necesidad más grande ahorita, aparte de la salvación de la gente? Tener salud. Tantas enfermedades, mira los virus, todo eso, cuánta gente ha muerto, cuántos están sufriendo por causa de eso. ¿Cuál es, cuál es la respuesta para eso? Hay una respuesta bien linda de parte del Señor Jesús. Así como hay perdón a través de, de que Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades también. ¿Para qué? Para que seamos curados. Si Él llevó nuestros pecados para que seamos perdonados, llevó nuestras enfermedades para que seamos curados. Pero eso no es todo. La tercera cosa que me ha costado bastante es lo que Dios me pidió que, que compartiera. Compartiera cómo se pueden salvar, cómo pueden recibir a Jesucristo. Compartir cómo puedes vivir una vida sana en medio de una pandemia como lo, lo hemos vivido. No, no paramos nosotros un día de hacer servicios en, en el Valley Worship Center y en, en, en nuestras reuniones. Ni un día paramos. Nos prohibía, prohibía, prohibían que, que no podíamos tener más que 10 personas del otro, pero nos hacíamos afuera en frente de, de la iglesia. Y no, todas las noches teníamos los servicios que debían de ser, los tuvimos. Y hasta la fecha, ¿por qué? Porque le decíamos a la gente, Dios dice que nos, nos quiere sanar. Pero más que todo quiere mantenernos sanos. ¿Cómo nos mantenemos sanos? Haciendo lo que dice su palabra, orando los unos por los otros, usando los medios de, de protección que Dios nos ha dado, únjanse con aceite, tengan oraciones, oremos los unos por los otros. Y es lo que estamos haciendo, diciendo a la gente cómo se pueden salvar, cómo pueden sanar, cómo pueden mantenerse sanos. Pero más que todo, cómo puedes prosperar. Porque la ruina, la escasez, la pobreza, la miseria, no viene de parte de Dios. Eso viene de parte del enemigo Satanás. Es un arma para detener la obra de Dios y para tener al pueblo de Dios afligido cuando la palabra de Dios dice, Dios desea que sean prosperados en todas las cosas. Entonces ha sido un, muy dificultoso especialmente entre nuestro pueblo, que entienda, entiendamos todos que el Señor Jesucristo lo que más desea es que seamos prosperados en todas las cosas, que Él vino y se hizo pobre siendo rico para que seamos enriquecidos, de que Él mismo nos enseñó a dar, cuando llamó a los apóstoles, los llamó y uno de ellos lo puso como tesorero y, y le dijo, vamos a ir a predicar no se traigan dos pares de zapatos, ni dos pantalones, ni dos camisas, porque donde quiera que vamos nos van a dar. Y llegaba el Señor a un lugar y les predicaba, si ustedes dan, se les va a dar una medida buena, apretada, remesida y rebosando. Lucas 638 Y luego les decía, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay salvación, pero Dios desea que seamos prosperados. Dice el Señor Jesucristo que si que él, si dejamos algo por causa de Él y del Evangelio, recibiremos cien veces más. ¿Será, ¿Será verdad eso? Él dice que Él es la verdad. Él dice que el que siembra va a cosechar. Si no siembra, no esperes que te, te ayude financieramente. Tienes que sembrar. ¿Y ese, cómo se financia la obra de Dios? Hay dos, dos sistemas financieros en esta, en esta vida. El primero es el sistema de este mundo, y el otro es el sistema de Dios. Dos sistemas financieros. En el sistema financiero de este mundo es trabaja por negocios, gana dinero, paga la luz, el agua, la renta, el carro, el pago, el carro, el seguro, el, y al último estás hasta aquí de deudas y, y no, no te alcanzó. Ese es el sistema de este mundo. El sistema de Dios es paga días, monta ofrendas, yo te abro las ventanas de los cielos. Yo te derramo bendiciones hasta que sobre y abunde y voy a reprender al que te está devorando financieramente. Si todos nosotros entendemos que financiando que se predique el Evangelio es la manera que vamos a prosperar, no le queda otra a nuestro Dios más no es que cumplir su palabra, levantarnos financieramente. Y es lo que me ha costado más que nunca porque cuando, cuando empecé a hacer las fiestas cristianas en el centro cívico, y empezaba a venir mucha gente de las iglesias. ¿Qué fue lo que sucedió? La gente empezaron a dar ofrendas, todo porque miraban lo que andábamos haciendo. Compramos un autobús para ir a predicar, luego compramos un avión y, en, y, 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 y mandamos a hacer un avión nuevecito, un jet. Eh, ¿Por qué? Porque subía mi hija Yesenia y mi hijo Eloy en el, en el, en el avión y Junior y yo en, en, ahí también. Volábamos, vamos a suponer, a Santa Fe, Nuevo México. Ahí se bajaba Yesenia y, 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 y Eloy y nosotros volábamos a Albuquerque. Nomás nos bajábamos y volábamos a Albuquerque. Allá nos bajábamos Junior y yo. Predicábamos ahí, nos veníamos, recogíamos a Eloy y a Yesenia y estábamos en la casa para la, para la medianoche. Así alcanzamos gente por todas partes, multitudes. Pero cuando vino el 9/11, que es las torres gemelas, todos los abogados y doctores que tenían aviones en McAllen los vendieron, porque el, el seguro subió tanto por el terrorismo, exigieron cerca de un millón de dólares de equipo nuevo en cada avión si queríamos volar el avión. El avión nosotros tenía todo el equipo necesario, pero ahora para el terrorismo un equipo nuevo. Y aparte de eso subió el, el, el seguro 800 mil dólares más por avión. Wow. Entonces no se pudo. ¿Qué hicimos? Lo vendimos, y, pero no hemos parado como quiera con avión o con buses. O con, como quiera, seguimos haciendo. Tenemos iglesia en Matamoros, iglesia en, en Brownsville, tenemos en Reynosa, en McAllen, en Nuevo Laredo, en Laredo, en San Antonio, en Houston, en la Ciudad de México y ahora diferentes lugares donde estamos yendo. Cada semana estamos haciendo un recorrido de todos esos lugares. ¿Cómo le hizo para que en medio de todo eso que Dios le había llamado a hacer, porque yo creo que esto es lo más complicado de todo en la vida cristiana, Dios le había dado una misión, Dios le había dado una instrucción, Dios le había dado los medios, pero estoy segura que usted fue víctima de críticas de los mismos hermanos en Cristo. ¿Cómo le hizo para vencer eso? Porque uno puede vencer los obstáculos, a lo mejor viajar en camión, a lo mejor eh, no comer bien, puede vencer muchos obstáculos, pero cuando atentan contra la identidad, ¿cómo le hace uno para sobrevivir a eso? Bueno, es, es muy dificultoso, este, muy difícil, especialmente cuando... De, de, piensan algunos hermanos, gente cristiana que piensan que subajando a otro hermano, entonces se van a elevar ellos y eso es el error más grande que puede haber. Pero ese no es el problema, el problema es de que hay un Satanás y unos demonios que todo lo que quieren es sacarte lo malo de tu vida y ponerlo en un neon sign para exhibirlo, para para que todo el mundo te desprecie, te subaje y no tenga nada contigo. Ese es el arma más grande que usa Satanás. Y lo ha usado conmigo por mis errores, por mis faltas y las faltas. Si todos nosotros nos empezáramos a sacar los trapos sucios unos a otros, ¿dónde íbamos a dar? Entonces necesitamos entender que Dios no nos ha llamado a subajarnos uno a otro, sino a orar por los otros, a ayudarnos, a echarnos la mano. Así como dice el Señor Jesús: vete, vámonos, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo todos los días y cada día trae horas, trae minutos, trae segundos, trae instantes. Cada instante está el Señor Jesús con nosotros para ayudarnos. Esa es la salvación que predicamos nosotros. Que hay alguien que nos ama, que. Que siempre nos va a ayudar, siempre nos va a perdonar, siempre nos va a elevar y siempre nos va a ayudar para que nos apartemos y dejamos lo que sabemos que está mal en nuestra vida. ¿Algún día quiso decir ya no más? ¿Cómo no? ¿Sí? sí. Ay, bueno, eso nos hace sentir bien a sí, muchos. Sí. Sí, llega uno a ese, a ese momento de, o momentos de ya no, ya, ya no puedo más, señor. ¿Y luego qué pasa? Pues. Tiene uno que caer otra vez de rodillas y decirle, perdóname Dios mío, pero con solo oír con solo las palabras, no te dejaré, no te desampararé, te dejará tu padre y tu madre, pero yo nunca te voy a dejar. Gracias Señor, bendito eres. ¿Qué es lo más difícil que le ha pedido Dios hacer? O sea, que usted diga, ay no, esto no tiene lógica, ¿cómo? Bueno. Como te dije de los de Vietnam, verdad. Uh -huh. Eso fue algo dificultoso. Pero también cuando Dios me dijo quiero que vayas a la Ciudad de México y vas a poner programas de radio y vas a predicar el Evangelio en contra de las leyes federales en México que no se puede predicar a través de la vía de radio de comunicaciones y no no crea que Dios dijo anda y oh sí sí yo ya voy yo, yo, yo estuve luchando <laughs> estuve luchando bastante, bastante tiempo pero hasta que estaba completamente seguro que Dios quería que fuera me llevé donde donde mis compañeros nos volamos a, a México sin saber dónde íbamos qué íbamos a hacer vamos obedeciendo al Señor dirígenos donde Vamos a ir, necesitamos una estación de radio, necesitamos dónde poner los programas, dónde, qué salones, dónde vamos a hacer las campañas. Llegamos a la Ciudad de México, inmediatamente en el libro de teléfono buscar las emisoras. Y luego nos fuimos a una y ya nos entrevistamos un poquito ahí y Dios nos dijo, esta no es. Fuimos a otra, esta no es. Como a la cuarta, Dios me dijo, esta es la estación. Hablé con el gerente y le dije, quiero un programa todos los días de dos horas. Y ya le dije lo que íbamos a hacer, predicar el evangelio en contra de la ley en, y luego en la Ciudad de México. Sí. Entonces, me dije, bueno, si sí es posible, pero le va a costar. Bueno, ¿cuánto me va a costar? Se fueron y, y hicieron cuentas, vinieron para atrás, me dieron una figura. Le dije, se las doy. Mis compañeros me hacían acá. No, oh, párale, mucho dinero. Después les explico. Firmé el contrato, les dejé un depósito, me salí, le dije a mis compañeros, ¿sabe por qué lo hice de pagarle lo que querían? Porque ellos mismos nos van a defender. Nos van a defender porque les conviene tener un cliente como nosotros por la economía y exactamente así fue, Nos, me consiguieron permisos de, para predicar en México, me consiguieron todo, todo y empezamos a hacer las campañas. Yo, yo predicaba aquí en la iglesia todos los domingos y a las 12 del día terminaba aquí, me iba para Reynosa, agarraba el avión allí a la una veinte de la tarde. Y para antes de, la, de las 4 ya estaba yo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Me estaba esperando en la camioneta afuera. Ahí cerca estaba el, el salón donde iba. Y sabe que se llenaba ese salón como con 2.000 personas. Todos los domingos. Y luego en la, en la noche, a las 10 de la noche, salí otra vez para Ríos. Qué cansado. Pero me acostumbré. Sí. No, y además se acostumbra y la fortaleza de, de, del Señor, porque la verdad es que es una petición en contra de las, de las propias fuerzas humanas, ¿no? Sí, es, sí. Una jornada de 15 horas entre viajar, ir, venir, es, es bastante complicada. Sí, entonces... ¿Qué legado le gustaría dejar? Todos los que tienen un llamado de Dios, hay un legado que tienen que dejar a las siguientes generaciones. ¿Cuál es el suyo? Que se siga predicando el Evangelio, siga orando por la gente y se les siga enseñando que tienen que entrar al plan financiero de Dios. Y eso lo estoy dejando a través de mis hijos y mis hijas. Toda mi familia, cuando digo todas, todas, mis hijas, mis hijos, todos trabajan bajo este ministerio. No han trabajado en ningún otro ministerio más que en este. Y siguen trabajando y siguen llegando, llevando el mismo mensaje para todas partes. Así es que eso, eso, eso es lo que... Quisiera de, dejar. Exactamente. Usted bien lo dijo que nada es una casualidad. Dios prepara todos los escenarios y, y pone el momento justo y el momento exacto para que Él sea conocido. Y hoy nos están viendo personas que tal vez nunca han tenido un encuentro con él. ¿Qué mensaje quisiera dejarles a esos jóvenes, a esas mujeres, a esos hombres que a lo mejor están batallando en su vida financiera, que se esfuerzan y se esfuerzan y no ven los frutos de su esfuerzo? Aquellas personas que están pasando por depresiones o aquellas personas que están viviendo ansiedad producto de las circunstancias de, de, de este mundo. ¿Qué mensaje les deja hoy? El, el mensaje del Evangelio: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Pero todo el que cree en Cristo Jesús y pone su vida y su fe en Él, recibe la vida eterna y recibe al mismo Señor Jesús que va a estar con usted. Sin Él nada puedes hacer no vas a poder lograr nada, vas a batallar mucho y estás dirigiendo a tus hijos en, en un camino que no es, no es el camino que Dios quiere. El que Dios quiere es que reciban a su Hijo Jesucristo y vivan para Él. Y el Señor Jesús se encarga bajo la, las mismas tres puntos que les di ahorita. ¿Cuáles son las tres necesidades más grandes que tiene la gente? Perdón de sus pecados es lo que más necesita. Ser sanos y prosperar financieramente. No tiene nada de malo ser prosperado. Dios desea que seas prosperado. Dios desea que tengas riquezas. Dios dice, ese es mi deseo. Que reciban a mi Hijo Jesucristo, que vivan una vida sana, que no importa cuántos virus vengan, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y si Él promete que va a estar contigo, vale más que lo creas que está contigo. Y en las finanzas no tienes por qué preocuparte si haces el plan de Dios. Toda la juventud, no, le, no pierdan su tiempo en tratar de buscar la, la respuesta en los placeres, en todas las otras cosas. No vas a encontrar más que pura decepción. Reciban a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Invítalo, dile Señor, yo quiero esa salvación. Yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero que nunca me dejes, como prometes, nunca dejarme. Yo quiero esa vida. Díselo sinceramente y comienza a vivir para Él. Te encargo mucho. Lee tu Biblia. Pasa tiempo platicando con Dios para toda situación. Y no se te olvide financiar en tus finanzas. Si, si, si tú dijeras, yo quiero 20 toneladas de maíz, vas a tener que sembrar maíz para cosechar las toneladas de maíz. Si no siembras, no esperes. No, no puedes tener cosecha si no has sembrado. Es lo mismo con el dinero. La gente prospera financieramente al modo de Dios, al estilo de Dios, si hacemos como Él dice, sembrar para que se predique el Evangelio. Así es que, ánimo, Dios está con nosotros, nunca nos va a dejar. Hay vida eterna. Estaba oyendo de los billones de trillones de planetas en, en, en el universo. Y todo lo creó nuestro Salvador. ¿sí? El que vino un día y en un pesebre vino a nacer, a hacerse hombre. ¿Para qué? Para que como hombre pudiera cumplir la ley de Dios por nosotros, pagar por nuestros pecados, resucitar, ascender al Padre y enviar el Espíritu Santo para que todos lo invitemos. Le invitas a que viva a vivir en ti y te dé su perdón y su salvación. Ánimo. Dios está con nosotros. Amén. Gracias, pastor. Dios me la bendiga mucho. Gracias. Igualmente. Y gracias a usted.